Y continuamos en 24 horas y tras la negativa al proyecto de la creación de un nuevo aeropuerto en Orcotuna, el alcalde de Jauja dio a conocer lo manifestado por el presidente de la nación, Ollanta Humala. Luego de las serias diferencias entre el mejoramiento del aeropuerto Francisco Carlé de Jauja y el proyecto de la gestión regional para construir un nuevo aeropuerto en Orcotuna, y tras la reunión que sostuviera el presidente de la nación con el presidente regional y los 9 alcaldes provinciales de Junín, el burgomaestre de Jauja, Sabino Mayor, dio a conocer lo que literalmente dijo Ollanta Humala a Vladimir Cerrón sobre este espinoso tema que al parecer ya llega a su fin. Sin embargo, la respuesta del presidente nacional fue categórico y contundente. Debo resumir en 3 aspectos. Número 1, el Valle Mantaro y la región Junín no requiere de otro aeropuerto más que la que cuenta en Jauja, que es el Francisco Carlé, por las demandas de salida y vuelos de aviones que no amerita. Sabino Mayor también mencionó que el presidente Ollanta Humala le aconsejó al presidente regional Vladimir Cerrón que debe realizar proyectos que no busquen la división de los pueblos y que con el presupuesto con el que se pretendía construir un nuevo aeropuerto se deben priorizar otras obras en la región. Por otro lado, también su recomendación del presidente nacional fue que la inversión que va a costar un nuevo aeropuerto, comparando con la inversión que va a costar una ampliación y mejoramiento y equipamiento del Francisco Carlé, es una diferencia abismal, que cuyo costo podía financiar muchos proyectos en nuestra región Junín. Ahora el alcalde de Jauja espera que la máxima autoridad regional haya entendido el mensaje que le dejó el presidente Ollanta Humala, afirmando que por lo pronto la región ha transferido más de 10 millones de nuevos soles para la obra de saneamiento del Valle Yacuz, que beneficiará a 6 distritos de esta provincia. Resumo la tercera sugerencia que hizo el presidente nacional, es que no se haga obras que dividan los pueblos. En este caso, el proyecto de un aeropuerto estaría dividiendo y enfrentando a pueblos vecinos como Jauja, Huancayo y de repente otras provincias más que suman aquí o allá. En ese sentido, sugirió y recomendó que las obras pues deben unir a un pueblo, unir a la región, y que las obras deben ser en beneficio de toda una población.